Nosotros como emprendedores del sector agroalimentario eh, somos, somos un sector donde eh, se ve muy afectado con esta, con esta ley, que a lo que entiendo, ¿verdad? y es parte de lo que queremos resolver aquí, que por muchos años estuvo escondida, desde el 2004 está escondida. Entonces, el tema es que lo que queremos es tener una reunión objetiva, porque hay muchas versiones en la calle que queremos concretar, ¿verdad? Entonces, para aclarar muchos temas, de simplemente es cumplir un requisito más y queremos ir más allá, queremos entender cómo es que nació toda esta, esta situación. En el caso de nosotros, pues ya, ya tuvimos de la contratación de la regente porque tuvimos que este, renovar el Ministerio de Salud en noviembre, entonces se nos pidió como un requisito. Eh, de ahí que, que bueno. sí o sí, ¿verdad? <laughs> que sí o sí, entonces de ahí necesitamos seguir adelante y, y hubo que, que, que hacer la, contra, la contratación, que es por un año. ¿Contratación de qué tuvieron que... De la regente, la regente. Ya ella nos da nos personalmente muy excelente, ella y bueno, todo lo que nos ha ayudado, nos ha enseñado. Pero ciertamente queremos ver si de verdad nosotros tenemos que cumplir porque ya en lo que es el punto económico pues es algo muy difere, muy difícil para nosotros que apenas estamos empezando, porque apenas estamos empezando. Muchas son las dudas que tienen los emprendedores con respecto a la ley 8412 que crea y regula el Colegio Profesional de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines, donde se establece la necesidad de contar con un tecnólogo de alimentos en toda producción de alimentos empacados. Esta figura profesional es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria y asegurar la calidad de los productos, mitigando así cualquier riesgo para los consumidores. Precisamente emprendedores del cantón de Pérez Zeledón tuvieron la oportunidad de participar en una reunión organizada por la sede de la Universidad Estatal a Distancia de la región Brunca. El encuentro fue parte del proyecto fortalecimiento y mejora de las capacidades para la autogestión de emprendimientos agroecoturísticos y culturales de la región Brunca. La iniciativa es poder trabajar con emprendedores este, de todas las categorías que mencioné anteriormente eh, para fortalecerlos en su quehacer, para que esos emprendimientos puedan consolidarse y además... Este, puedan seguir creciendo, básicamente porque son oportunidades de empleo, ingresos económicos, crecimiento de la región y necesitamos eso en, en, en la zona. Eh, existe una duda dentro de todos los, los emprendedores agroalimentarios sobre la ejecución de la ley en cuanto a contar con un regente este, que sea tecnólogo de alimentos este, y otra serie de, de requisitos y elementos que la ley establece. Y entonces la idea de hoy es traer acá eh, una profesional del Colegio de Ingenieros que les pueda explicar un poco cómo funciona y empezar a generar una sinergia entre instituciones que permita que puedan ellos eh, seguir produciendo y hacerlo de la manera adecuada. El objetivo fue aclarar dudas y brindar orientación sobre los requisitos legales que rigen la producción de alimentos empacados. Emprendimientos, microemprendimientos, este, pymes, industrias grandes, porque lo que nosotros vigilamos o controlamos en la parte profesional son las... Operaciones unitarias, que son operaciones unitarias, como para dar una definición muy rápida. son Cuando uno arranca con materia prima y termina con producto terminado, hay una serie de pasos, de procesos que siempre deben controlarse para poder continuar con el que sigue. ¿Por qué se deben controlar? Porque si falla, digamos, del paso 2 al paso 3, podría ser que algo se ponga mal, podría ser que cause una, una intoxicación. Podría ser que simple y sencillamente no cumplan los controles de calidad, etc. La UNED, en colaboración con el Ministerio de Salud y el Colegio de Ingenieros Químicos, busca dar apoyo a los emprendedores locales para que comprendan y cumplan con estos requisitos legales. Uno de los temas que más les preocupa es la regencia. La regencia es lo que más les preocupa, es lo que vengo a explicar de qué se trata, qué es lo que hace, qué beneficio les traería y, adicionalmente, quiénes estarían exonerados de esto porque igual desde que salió la ley hace 20 años, ¿verdad? Que fue en el 2004. Se consideró que hay gente con operaciones unitarias para poder obtener su producto final que hace digamos que son tan pequeñitos que no vale la pena que tengan que invertir, ¿verdad? En contratar un profesional para esto. Simple y sencillamente porque reciben asesoría de otra parte. Bueno, propiamente el mismo decreto del Ministerio de Salud para otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento hace varias exoneraciones. Y específicamente en la parte de industrias alimenticias. ¿verdad? El criterio de la Procuraduría, que es el que se está utilizando para hacer esta solicitud, también tiene diferentes exoneraciones. Entonces tiene que ver la parte del tamaño, tiene que ver la parte de que no tengan en cuenta productos químicos peligrosos, por ejemplo, dentro de las categorías. ¿O sea, que de empresas muy pequeñas, ¿verdad? muy poco número de empleados, reducido, que lo tengan en la casa, por ejemplo. Condiciones de ese tipo. Se espera que de esta reunión se genere un cronograma de encuentros posteriores, ya que es posible que surjan más dudas y temas que requieran ser abordados en futuras sesiones.